a todos esos atropellos. Hay muchas cosas todavía por cambiar en el país, muchísimas. Me dicen mis fuentes de información que el alcalde pedorro de aquí de Chagüites llegó pobre, sin una casa, y que ya tiene 3 de más de 1 millón de pesos, allá dice la compañera que 4, sin un árbol de mango, y ahora ya tiene hectáreas el cabrón, sin un auto, y ahora ya tiene, ponen una manita por allá. Y luego, ¿qué chingados están haciendo todas y todos ustedes? ¿Andan dormidas, dormidos, o qué pasó? Este cabrón está robe, robe. Me dicen que es muy violento, que es mafioso, que es vengativo. Les voy a hacer una pregunta fuertecita. ¿Cuántos huevos tiene el alcalde? Yo creo que 2, ¿no? ¿O tendrá más el cabrón? ¿Tendrá 4, 6, 8, 10? 2. ¿Y ustedes, compañeros, compañeras, compañeros, cómo andan? Y las mujeres, cuando se deciden, son muy firmes. Y las cismeñas, ni se diga. Hay que apretarle al cabrón alcalde. Hay que apretarle. Métanse a alertadores en internet. Ahí pueden hacer toda esta denuncia de las cosas de corrupción. Y la Contraloría sí está investigando, sí está sancionando. Pero yo estoy convencido, porque no, Chagüites no es la excepción, ojalá solo fuera aquí. Hay muchos lugares donde no entienden, a veces hasta compañeros, no entienden que esto ya cambió, que no se va a seguir aguantando la corrupción de nadie. Y entonces siguen haciendo de las suyas, y yo francamente creo que va a tener que llegar el momento en que las casas que son malavidas las tome el pueblo para hacerlos en